Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico, llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente: «Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilatos cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que veis aquí y que conocéis, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que lo que hacéis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren de vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús, el Mesías, que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios vuestro hará surgir de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchadle todo lo que os diga. Y quien no escuche a este profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres, cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros, para que os traiga la bendición, apartándoos a cada uno de vuestras maldades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el manto sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús
contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer, por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. En toda esta semana, sí, la octava de Pascua, nos va recordando la Iglesia los momentos de las apariciones. La primera aparición de la vigilia a las mujeres, que se acercan las primeras al sepulcro, y después ya comienzan los diferentes días, la aparición a María Magdalena, aquellas, las de Juan y Pedro, cuando se acercan, les dicen que está vacío el sepulcro. La aparición que el Señor tiene a los dos de Emaús, ayer lo recordábamos, y hoy es la primera aparición todos reunidos en el cenáculo, que se quedaron sorprendidos, y fue justo seguido casi después de que llegaran aquellos dos que le habían descubierto, después de que el Señor le contara otra vez las Escrituras para que supieran qué iba a pasar. Y además, cuando el Señor les hizo compartir el pan, al partir el pan es cuando le reconocieron por ese gesto y le dieron las manos al Señor y posiblemente las llagas, yo pienso. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles que va recorriendo la Iglesia, porque las apariciones están en los Evangelios, es sobre todo aquel gran discurso de San Pedro después, en el día de la Resurrección, que es recogido en esta época, aunque pertenece al día de Pentecostés, que fue cuando lo pronunció. Pero fijaros, hay una insistencia muy grande, para que entremos en la realidad de que Cristo está vivo. Tenemos que sentir a Cristo vivo. Eso es lo que nos pide el Señor, que colaboremos. Y a los dos discípulos de Emaús, les vamos fijándonos en las escenas. Aquellas mujeres, ya nos lo dijo el Santo Padre en la Vigilia, lo que hicieron ellas fue ver, escuchar y anunciar a los demás. Después aparecen estos dos. ¿Y qué hace el Señor? Pues a los de Emaús les dice cómo va a renovar su fe, cómo se van a encontrar con Jesús. ¿Cómo lo reconocieron? Porque al principio no lo conocían. Pues porque les explica las Escrituras y porque se encuentran en la Eucaristía. Eso es muy importante. El Señor les dice, ya en la aparición después, paz a vosotros.
El Señor trae la paz a nuestras vidas y la traerá en nuestro corazón, en esta Pascua y en el mundo y en los sitios de guerra y en todos los lugares, si en mi corazón se ha producido lo que el Señor quería, la alegría pascual, si se ha desarrollado, porque me la ha dado, pero la tengo que desarrollar. Su resurrección es causa de gozo y paz espiritual para nuestros corazones que están afligidos y congojados. Ya no más penas, ya no más tristezas. ¿Quiere decir que todo no existe? No, 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 no. Quiere decir que todo lo miramos con la realidad y la luz de que Él está ahí, en ese problema, que no tengo posibilidades de resolver, que ha fallecido un familiar, que tengo una persona que está sufriendo a mi lado, que dentro de mi familia hay muchos problemas, que no tengo trabajo. Sí, las pandemias, que están muriendo muchas personas en la zona de Ucrania y en todo el mundo, porque hay muchos lugares de guerra. Pues en todos esos lugares está Cristo y está presente. Cristo ha resucitado entre los muertos. Los apóstoles no creían en la resurrección, ni los de Emaús, que huyeron y abandonaban el barco. Pero se encontraron con el Señor. El Señor se acercó. El camino de Emaús, decía el Papa, es un símbolo de nuestro camino de la fe, que es este, las Escrituras y la Eucaristía, los elementos indispensables para el encuentro con el Señor. Si tú quieres encontrar al Señor, lo quieres encontrar en el metro, te lo quieres encontrar ahora en la calle, lo quieres ver aquí en la Eucaristía, escucha la palabra de Dios y recibe la Eucaristía y lo verás y está vivo. Y tenemos, si se lo decimos al Señor ahora, tenemos, Señor, deseos de tocarte, como los apóstoles, que no se lo creían, que no se lo creían, y que andaban, el Señor les dice, bueno, palparme. Nosotros llegamos a menudo a la misa dominical con nuestras preocupaciones, con nuestras dificultades, con nuestras desilusiones, muchas veces. La vida a veces nos hiere y vamos tristes hacia nuestro Emaús, dando la espalda, como aquellos dos, al designio de Dios. Nos alejamos de Él, pero nos acoge hoy la liturgia de la palabra, Jesús nos explica las Escrituras y reenciende nuestros corazones con el fuego de la fe y de la esperanza. Y con la comunión y con la Eucaristía nos da la fuerza. Bueno, pues ahora vemos el triunfo del Señor, que trae la salvación al mundo entero. Ha llegado nuestra hora. Cuando llegue este momento, tenemos que llenarnos de la gran alegría y decir, Señor, yo me voy a entregar porque estoy contigo y tú has muerto por mí en lo que está pasando hoy. Y me lo recuerdas cada vez que, pues en casa, en una visita, en una persona que llega, en una persona que está sufriendo, en todas las obras de fe, de esperanza, de caridad, que me encuentro con los otros cristianos. Ha llegado nuestra hora. Debemos emprender una conversión personal, porque si no hay conversión, no hay encuentro. Tengo que convertirme personalmente y nuestro corazón se tiene que volver hacia Dios. Y sabemos que quien quiera llegar a Dios tiene que pasar primero por la cruz, como pasó con la resurrección y el sacrificio de cada día. Pero ¿cómo nos cuesta en el instante mismo cuando la cruz se hace pesada y no somos capaces de sufrir por Cristo mientras que Él murió por salvarnos? En el día de hoy, en esa aparición, aparece una cosa un poco llamativa, ¿no? Que nos pasa a los cristianos. Hay muchos cristianos que tienen miedo a la alegría, que son como cristianos que no me quiero entusiasmar demasiado, no vaya a ser que me venga todo y que además me tengo que comprometer y tengo que sacrificarme. El Santo Padre a estos les llamaba murciélagos al inicio de su pontificado, con un poco de buen humor. El Papa dice que son personas que a veces van con cara de funeral porque van moviéndose por la sombra en lugar de dirigirse a la luz de la presencia del Señor. Y uno tiene que mirar, ¿y yo cómo me muevo? ¿Llevo cara de funeral? ¿Soy como un murciélago en medio de las pandemias, en medio de las enfermedades, en medio del hambre, de la falta de trabajo, de las injusticias, de las dificultades económicas, de las tiranías y las violaciones por la fuerza? Son cosas muy desagradables que estamos viviendo, de las mentiras, de las manipulaciones que nos encontramos hasta en la sanidad y en las vacunas, las estafas para aprovecharse, porque lo veo todo solo por su cara negativa. Cabeza abajo, como los murciélagos, ya sabéis que duermen todos cabeza abajo. Bueno, pues así podemos estar. Miro todo a la luz de la presencia del Señor, que es lo que me pide. Presente,
que está presente, vivo y resucitado, y entonces me planteo cómo voy a solucionar aquello. La alegría pascual me lo pide, y yo la derramo en cada persona, en cada actividad, en cada desastre, a pesar de los pesares. En resumen, que el Señor nos está pidiendo que abramos el corazón, hagamos esa conversión con la luz que nos ha dado en la Pascua, porque el Señor ha resucitado. Es lo que le pasaba a los apóstoles. Estaban seguros de que había resucitado, pero cuando estaban hablando de estas cosas, el Señor se presenta y les dice: paz a vosotros. Y sucedió algo diferente de la paz. El Evangelio describe a los apóstoles aterrorizados, llenos de miedo, no sabían qué hacer, creían que era un fantasma. El problema que tenía el Señor era decirles: pero mirad, que no soy un fantasma, palpadme, mirad mis heridas. Y tuvo que comer pescado para mostrarles que era Él, que era real. Se lee además en el texto, ¿eh? Como no acababan de creer por la alegría, ¿pero qué pasa? ¿Que les había dado un mareo por la alegría? No. Yo dije, lo que les pasaba es que estaban atónitos de que pudiera ser verdad, porque eso les comprometía a ver todo con la alegría de la presencia del resucitado, que todo está vivo y que tienes que ir con optimismo y con esperanza a afrontar lo que está pasando. Así que a nosotros, que nos ha dado esa alegría, vamos a cambiar el disco, cambiar el chip y mirar las cosas con optimismo, con la alegría, pero no el humano, no, el de la alegría de la entrega. ¿Esto qué es? Que me está llamando el Señor a darme más con esa persona, con ese problema, con esas circunstancias. Ha llegado nuestra hora. Tenemos que emprender una conversión personal de nuestro corazón hacia Dios y dejar que brote y que nos inunde y que empape y que rezume la alegría pascual, que consiste en afrontar todo con la esperanza de que cualquier suceso negativo, problema, dificultad, se superará. No sé cómo, pero yo voy con mi Señor y voy segura porque Jesús está vivo y resucitado y está a mi lado y me sacará de ello si colaboro. Lo decíamos, era lo que hicieron las mujeres aquellas, ¿eh? Ver, escuchar y anunciar. Tres acciones, decía el Santo Padre. Con esas tres acciones entramos también nosotros en la Pascua del Señor. Bueno, pues celebremos la Pascua con Cristo. Él está vivo. Nos lo proponía el Santo Padre. Y también hoy pasa, transforma y libera. Y con él el mal no tiene más poder, porque lo venceremos. El fracaso no puede impedir que empecemos de nuevo. La muerte se convierte en un paso hacia la nueva vida. Porque con Jesús, el resucitado, ninguna noche es infinita. Y aun en la oscuridad más densa y en esa oscuridad, brilla la estrella de la mañana, que la conocemos, que es nuestra Madre Santa María. Vamos a encomendarnos a la Virgen para no tener miedo a la alegría. Miedo a vivir con el gozo, la alegría, la paz y la seguridad de la presencia de Cristo vivo en todo a nuestro lado. Que así sea.